Damas y caballeros, esto no es ninguna broma. Disney Pixar ha anunciado a su primer personaje no binario, el cual saldrá en la película de Elemental. No debería sorprendernos que esta basura se convierta en el próximo gran fracaso de Disney. Atentos, mucho ojo. Nosotros podemos ver el siguiente tuit, ¿no? Este prácticamente es el actor que presta la voz a ese personaje, el cual dice: gran anuncio. Tengo que interpretar al primer personaje no binario de Pixar. Conoce a Lake. Hago la voz de Lake en la nueva película de Elemental. Lo veré en los cines esta noche junto a mis amigos. Así que también puedes verlo en los cines si quieres. No, nadie quiere verlo. Pero chicos, resulta que este es el primer personaje no binario en toda la historia de Disney Pixar. Tal cual, nunca antes supuestamente había habido un personaje no binario. Y este estará presente en la película de Elemental. Y muchísimos creadores de contenido, muchísimas personas de esta industria ya se han pronunciado, como por ejemplo Alienada, que dice: personajes no binarios en Elemental, fenomenal. También tenemos el tuit de Giancarlo Portillo: el nuevo fracaso de Disney, Elementos, tiene un personaje no binario. Siguen sin entender, estos progres se arruinan solos. Tal cual, chicos, incluso el gran patriarca ha hablado y ha dicho lo siguiente: pues felicidades por pertenecer a un proyecto de Pixar. Realmente imagino lo genial que debe ser. Pero ya estamos hartos de oír lo del primer personaje LGBT por enésima vez. ¿Cuántos son el primero? Gracias. Y bueno, imaginando el fracaso que será esta película y todo eso, dice el gran patriarca. Tal cual, chicos, a ver, ¿cuántas veces no hemos oído esa precisa palabra? La primera vez, el primer personaje, esto es histórico. Chicos, siempre nos venden el primer personaje LGBT. Por ejemplo, nos los dijeron con Lightyear, ¿no? ¿Lo recuerdan? La famosa escena del beso. Nos decían el primer personaje o la primer pareja LGBT en toda la historia de Disney. Luego, posteriormente, nos vendieron lo siguiente, atentos. A un lado Lightyear, Thor Love and Thunder tiene dos parejas homoparentales. Disney quería sorprender a la audiencia con Lightyear y su representación LGBTQ+. Pero ha sido Thor Woke and Thunder la ganadora. Sin embargo, a los pocos meses nos vendieron lo siguiente: Strange World, una película que tenía un protagonista LGBT. Es decir, siempre es el primero. Siempre es lo mismo, chicos, esta es la cruda realidad. Siempre hacen lo mismo estas personas. Y bueno, resulta que estos no son los únicos creadores de contenido o las únicas personas dentro de la industria que se han pronunciado. También Pablo Arcadia lo hizo. Y dijo: esto se va a hundir, esto va a fracasar durísimo. El get woke, go broke se intensifica. Tal cual, damas y caballeros, estas fueron las palabras de Pablo Arcadia. Y mucho ojo, porque este comentario es particular y básicamente es la base de todo este video. Chicos, esta película va a ser un fracaso legendario. Esta película se va a hundir como no tienen la menor idea. Y esto es una realidad. Y ojo, esto se intensifica de forma que ustedes no se pueden siquiera imaginar. Ayer en el canal AstroTurbo hablé al respecto y yo mismo mostré lo siguiente. Recientemente se había dicho a través de Box Office Pro que la película haría 33 millones de dólares en este fin de semana y que sería la segunda película más vista del fin de semana. Pero yo mismo decía: no confío en esto, no confío en esta cifra, estoy seguro que va a ser menos. Yo mismo lo mencionaba, yo mismo lo comentaba. De hecho, recordemos que esta película se va a estrenar en cines limitados. Miren, esta película va a tener menos cines o menos salas o menos funciones que The Flash. Obviamente, The Flash va a acaparar más la atención que Elemental. Esto es una cruda realidad. A pesar que The Flash no vaya a tener los mejores números, obviamente va a ser una película muchísimo más taquillera que Elemental, sin lugar a duda. Entonces, ahora nosotros podemos ir a ver a nuestro analista de confianza, que dice lo siguiente. Mucho ojo. La nueva apuesta de animación de Disney, Elemental, de Pixar, recaudó apenas 2.4 millones de dólares en sus preventas del jueves en la taquilla estadounidense. Esto es menos de la mitad de lo que recaudó Lightyear en sus previas, ¿sí? Lightyear, el fracaso woke, recaudó 5.2 millones de dólares en exactamente el mismo fin de semana del año pasado, ¿sí? Lightyear recaudó muchísimo más en las previas del año pasado. Esto significa que Lightyear tenía más posibilidades de éxito que Elemental, que Lightyear comenzó mucho más fuerte. Y aquí mismo nos dicen: estimamos un fin de semana de 3 días de entre 24 a 30 millones de dólares.
ojo con esto, porque obviamente Lightyear comenzó muchísimo más fuerte. Lightyear comenzó con 50 millones de dólares en su primer fin de semana. Sus previas, aquí podemos ver, 5 millones 200 mil. Te recuerdo, el día de las previas de la película de Elemental es de 2.4 millones, muchísimo menos que Lightyear. Entonces, si nosotros nos vamos a la simple lógica, es altamente probable que Elemental haga la mitad de Lightyear en su primer fin de semana. Es altísimamente probable que Elemental haga 25 millones de dólares en Estados Unidos. Una película que tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares. Una película que es probable que haya sido incluso más cara que The Flash. ¿Son conscientes de eso? Según los números, Elemental fue más cara que The Flash. Yo no estoy tan seguro, yo me imagino que The Flash tuvo regrabaciones y esto claramente aumentó su costo de producción. Sin embargo, de forma oficial, Elemental es más cara que The Flash. Y va a estar muy por debajo. Elemental costó exactamente lo mismo que Lightyear. Elemental costó el doble que Super Mario Bros. Elemental costó el doble que Spider-Man Across the Spider-Verse. Y ahí es donde vamos a lo siguiente. Resulta, damas y caballeros, que si Elemental hace entre 24 y 30 millones, según yo 25 millones de dólares en este fin de semana, es altamente probable que la película haga menos que Spider-Man, que la película esté en tercer lugar. Sí, chicos, Spider-Man Across the Spider-Verse, que ya lleva varios fines de semana en taquilla, podría superar a Elemental en su debut. O sea, ¿son conscientes de la locura que estamos diciendo? ¿Spider-Man podría hacer más ya después de varios fines de semana estrenándose en los Estados Unidos que el propio Elemental debutando? Y recordemos, es muy importante, Spider-Man costó la mitad. Y además Elemental, por si fuera poco, es una película que tiene nueva tecnología. Y por si fuera poco, además recordemos que es una película que tardó 7 años en desarrollarse y que es de Disney Pixar. Yo sé que aquí muchos pueden decir, sí, pero Elemental son personajes nuevos, es Disney Pixar. Pixar fue durante años el rey de la industria animada. Ellos eran los que revolucionaban absolutamente todo y hoy están por los suelos, así de simple y sencillo. Ahora, una pregunta que yo tengo que hacerme. Nosotros sabemos que va a haber un personaje no binario, ¿no? Esto es muy interesante, chicos, porque esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pensarían los censores chinos si se enteraran de que les engañaron y de que había un personaje no binario colado en la película? ¿Qué pensarían ellos? Nosotros sabemos que esta película va a fracasar de forma descomunal en China, que podría tener el peor debut en toda la historia de Pixar en China. ¿Qué pensarían los censores chinos de esto? ¿La prohibirían? Si ellos se enteraran, la prohíben inmediatamente, así de simple. ¿Qué harían los coreanos si se enteraran? ¿Los japoneses si se enteraran de esto? ¿Qué pasaría o qué harían las autoridades de Singapur, de Malasia o del Medio Oriente si supieran que hay un personaje no binario metido en esta película? Altamente probable terminarían prohibiéndola. En Corea no, obviamente en Corea esta película se transmitiría, seguramente en Japón también, pero obviamente el público respondería de forma muy negativa. Muchísimo peor de cómo están respondiendo en la actualidad, que ya están respondiendo muy mal. Entonces, chicos, ojo con ese detalle. Es decir, ellos no revelaron que tenían un personaje no binario, no lo dijeron bajo ninguna circunstancia. Fue el actor que hizo la voz de este personaje que salió a revelarlo. Entonces, si él no dice nada, quizás no nos hubiéramos enterado siquiera. Tenían colado ahí un personaje no binario y no lo dijeron. Y por eso es que esta película se va a estrenar en China, se va a estrenar en el Medio Oriente, se va a estrenar en Singapur, se va a estrenar en Malasia. Ahora la pregunta es, si esta persona de aquí no lo dice, ¿realmente se notaría en la película? No lo sé, aún no la he visto. Voy a ir a verla seguramente por una cuestión de, a ver, yo me como la película por ustedes, así de simple. Yo me sacrifico por ustedes y punto, ¿va? Ahí si sobrevivo a ver esta película, si salgo vivo de la sala de cine, les traigo un análisis y una reseña de esta porquería. Y así de simple, damas y caballeros, seguiremos cubriendo y dándole seguimiento a los resultados de Elemental y al personaje no binario. Es realmente increíble. Disney lo ha vuelto a hacer. Yo creía que esta película iba a estar libre de toda polémica. Yo creía que esta película iba a estar libre de todo este wokismo y progresismo barato. Y resulta que no. Resulta que claro que va a tener progresismo. Claro que va a tener polémica y diversidad barata, chicos. Honestamente, a estas alturas no me sorprende. Sin embargo, muy pronto los resultados en taquilla, y te lo digo de una vez, será un fracaso legendario. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.